Somos la voz de una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Quiero alabar. Más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos hoy con júbilo esta fiesta que nuestra Iglesia Católica la tiene también como especial. Conmemoramos a San Pedro y a San Pablo, columnas de nuestra Iglesia Católica. Pedimos a ellos también que nos conceda la gracia, la fortaleza de la conversión en nuestras vidas y sobre todo la capacidad de anunciar el Evangelio a Jesucristo vivo. Hoy la Iglesia celebra entonces la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. También colocamos en manos de Dios Todopoderoso las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel, la paz en Ucrania, por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, por el descanso eterno del Padre Stephen Harry, Monseñor Raúl Méndez, Fray Néstor Rivera, Alba Edi de Caballero, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio, Luis Pérez, por el descanso eterno de Milton Parra, Lirio Vivas, Adela Méndez y Miguel Ramírez. También oramos por la salud y recuperación de nuestro obispo Mario Moronta. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, queridos hermanos, reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad.
y glorificamos a la Trinidad diciendo todos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque de solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles de Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ázimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que quedaba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle. De pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado.
porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he recorrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios es vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, meditamos la palabra de Dios
Esa palabra que animó al mismo Pablo a anunciar y hasta decir de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Allá en la carta enviada a los Efesios le dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que espada de doble filo y que llega hasta donde está la separación entre el alma y el cuerpo. O sea, penetra hasta lo más impenetrable que pueda tocar o asumir un ser humano. Eso lo entendió Pablo, al igual que Pedro cuando profesó su fe. Que nosotros lo podamos entender, profesar también, comulgar cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando vayamos a leerlo siempre. Que Pedro y que Pablo nos enseñen y nos inspire siempre en hacer eso. Pero para eso necesitamos la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo. Por eso digan conmigo, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, como ya lo habíamos dicho, hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Muchos le atribuyen este nombre, que Pedro y Pablo son las dos columnas en donde también se sostiene la iglesia y donde ha progresado también la iglesia católica y el mismo cristianismo. Pero más de hablar de columnas, entre Pedro y Pablo, me gusta hablar de dos locos enamorados. Pedro, que conoció verdaderamente a Jesús, o sea, tuvo contacto físico, lo escuchó, compartió sus alegrías, sus tristezas también. Pedro vio también a Jesús llorar en el momento de la agonía, en un momento también de la diversión, el de la oración, el de la misma comunicación de lo que el Padre quería decirle a la humanidad. Pero Pablo no pudo conocer de manera directa a Jesús. Pero podemos ver y distinguir lo que dice las palabras de Dios en el Nuevo Testamento, todo lo de Pedro. Pedro quedó enganchado, quedó enamorado con las palabras de Jesús. En tal caso, y hasta el extremo podríamos decir, que dejó las redes porque el mismo Jesús le invitó a Pedro a dejar las redes, a ser ya no pescador de peces, sino pescador de hombres. Y él, dejándolo todo, dejando las redes, lo siguió. Quedó enamorado de esas palabras y de las promesas que había sido cumplida en el Antiguo Testamento, lo que refería el Antiguo Testamento, perdón. Por eso Pedro entonces lo reconoce como el único Señor y Maestro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando todo el mundo lo quería abandonar allá después de la multiplicación de los panes, el mismo Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? No hay nadie más que pueda llenar nuestros vacíos, nadie más que pueda sanarnos, sino tú, que tú tienes palabras de vida eterna. Pero también vivió la traición el pobre Pedro, cuando lo negó por 3 veces. Vivió también la reconciliación cuando Jesús quiere reeditar eso allí después de la resurrección y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Hasta recordar de que así como fue 3 veces que lo negó, estas 3 veces le reiteró el amor y quiso reconfigurar también su mente para decir, no hay que quedarnos estancados en el pecado o estancados en la traición. Yo estoy contigo y quiero hacerte esa columna que tanto hablamos nosotros como Iglesia Católica. Entonces en Pedro nosotros vemos fundamentado la fe. Luego también a él se le da, a Pedro como piedra, los poderes de la iglesia en torno a las llaves. Y no solamente esto, sino se le da la promesa de que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo te daré, dice el Señor Jesús, a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Por otra parte, entonces, vemos a un Pablo que perseguía a los cristianos y al perseguir los cristianos
perseguía también al mismo Jesús, llega la conversión en Pablo y entiende verdaderamente de que él estaba persiguiendo al mismo Jesús. Decide proclamar lo que escuchaba cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le da la promesa entonces de hacerlo también apóstol de los gentiles, apóstol de los paganos. Y Pablo tiene un corazón grande para poder comunicar el evangelio a todas esas comunidades. Escuchamos en la carta a los corintios estos días, quienes participaron en la Eucaristía, tuvo que pasar naufragios, tuvo que pasar, le dieron durísimo, azotes, trasnochos, hambrunas, entre otros. O sea, un superapóstol. Estuvo enamorado. Solamente personas enamoradas de Jesús hacen eso. Hablan de Jesús. Viven como Jesús. Dejan las cosas por seguir a Jesús. Pero cuando vienen las ambiciones, las flaquezas, y traicionan a Jesús, el Señor los vuelve a enamorar. Como dice allí en el Apocalipsis: tengo y considero que todas las cosas que has hecho están bien, pero tengo una queja contra ti, y es que has perdido el amor del principio. El Señor siempre nos manda a ir a la Galilea, donde nos enamoramos, a ir hacia el amor desde el principio, para mantenernos fuertes y firmes en su testimonio. Que San Pedro y San Pablo, columnas y locos enamorados de Jesús, nos enseñen a vivir un verdadero cristianismo y nos enseñen también a vivir como Jesús quiere en medio de la humanidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, pidamos a Dios Todopoderoso por la salud de nuestro obispo Mario, para que el Señor le reconforte, le conceda la salud necesaria. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestro Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que firme en la fe, nos enseñe el verdadero camino del cristianismo. Roguemos al Señor. Para que nosotros nos enamoremos día tras día de Jesús, podamos vivir como Él quiere, haciendo la voluntad del Padre. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros fieles difuntos, a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar fue que yo nací. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y San Pablo, concédenos a celebrar este sacrificio íntimamente, unidos a ti en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llena de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe de que profesamos. Pablo, expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue preceptor y maestro de los paganos que Dios quería llamar a su iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario,
su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a quienes hemos encomendado en la Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, San Pedro y San Pablo, cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el mismo Espíritu que impulsó a Pedro y a Pablo a evangelizar y a creer más en Jesús, ese mismo Espíritu nos impulsa a nosotros a decir la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Si tienen paz en su corazón, se la pueden dar a sus hermanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Todos juntos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor.
a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por invitarnos siempre a la santidad, por los alimentos que llegan a nuestra casa, por el calor de hogar que recibimos, por esto y por muchas cosas más. Decimos gracias al Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, Señor, que la participación es perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles nos conserven unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Responso final por nuestros hermanos difuntos, concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. El próximo sábado, diversos servidores y productores de nuestra emisora católica del Táchira estará también vendiendo stickers en las diversas localidades de San Cristóbal, de manera especial la Quinta Avenida de la ciudad, y en algunos puntos que estaremos nosotros anunciando los próximos días. La promoción todavía está, un sticker por Radio Natividad en torno a los 13 años de nuestra emisora católica del Táchira. Agradecemos a todos quienes han colaborado, a quienes han comprado ese sticker, todavía nos queda. Hay unos que lo han puesto en sus carros, otros que lo colocan en la puerta de su casa. Tenemos entonces sticker para que ustedes lo soliciten y lo puedan llevar. Agradecemos su colaboración. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición que por la intercesión gloriosa de Pedro y Pablo, Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, se digne en bendecirlos. Que os conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que os enriqueció con las palabras y ejemplos de los apóstoles. Que podáis así llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra os ha hecho manteneros firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. La alegría del Señor, que es nuestra fuerza, podemos ir en paz. Feliz jornada para todos. Den gracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió
la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.